A la inteligencia artificial poco a poco la vamos teniendo hasta en la sopa, y seguramente reviente muchos de los oficios que hoy pensamos que son imposibles de sustituir por una máquina. Así que a lo mejor hay que espabilar. La movida es que ya sabéis de las aplicaciones tipo Dall-E 2 que ahora te hacen auténticas locuras de imágenes con tan solo poner en texto lo que estás buscando. Así que si esto lo haces bien y te lo curras, pues ¡pumba! Hace unos días en la competición de arte de Colorado, uno de los participantes presentó esta imagen. ¡Ahí, to guapa! Y ¡tachán! Terminó ganando la feria de arte digital y, como intuirás, esta obra había sido hecha por inteligencia artificial. Y el tío de 39 años que lo presentó, al poco de recibir el premio, hizo pública pues toda la trama. Oye, la verdad es que no había hecho trampas, porque en las bases no se especificaba que no se pudiese usar este tipo de programas. Así que al pelocho, you win. Pero bueno, tampoco hay que fliparse, ¿eh? Que se sacó 300 míseros dólares. Y ahora viene la pregunta tocha, porque los humanos sabemos diferenciar el trabajo que ha hecho un bot al que ha hecho un humano en cuanto a arte. ¿No se supone que esto del arte era lo que nos hacía humanos a los humanos o algo así, o no sé qué? Bueno, ya que estamos así como regalo y como está habiendo gran revuelo con la serie del Señor de los Anillos, un medio ha decidido poner las descripciones de los personajes de las películas para que la inteligencia artificial mostrase cómo ella representaría a esta gente. Y de esta manera tenemos a Frodo, que se ha comido unos cuantos... Bueno, luego tenemos a Gandalf, Sam, bueno, Aragorn, y a Legolas, que te va a matar y a comerse tu corazón y las entrañas en cuanto te des la vuelta. Y pues si quieres jugar tú, te digo 10 opciones que tienes para crear tus imágenes con inteligencia artificial. Night Café, Dall-E 2, obviamente, Deep Dream Generator, Artbreeder, Big Sleep, Deep AI, StarryAI, Fotor, Runway ML y Wombo Dream. De todas maneras, te dejo los links en la descripción del vídeo. ¡Hasta luego, loco pixas! Tú, espera, ¿en qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. ¿Ah? 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha. Y si has fallado, pues el de la izquierda. Y te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones, así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa, como el libro, carnet, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que brillan en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. ¡Hasta luego, loco pixas!